Vamos a darle la bienvenida al líder del grupo. Ellos se han denominado los Iguaneros de Aguada. Vamos a dar la bienvenida a José Jiménez, que es el portavoz de este grupo, aquí a F Radio. José, saludos, bienvenido. Muchas gracias. Siempre he dicho que la gloria de Dios primero. Amén. Pero estamos así, pues, el primer grupo que salió en el 2011 para exterminar la plaga de las iguanas. Ok. Esa es la razón de ser de este grupo, los Iguaneros de Aguada. Y ustedes lo están haciendo de una manera interesante. Y es que las están matando, pero están impulsando a la vez el negocio del consumo de estos animales. Eso así. Háblanos de eso, porque quiero que después me digas cómo comenzó el grupo, quién fue el que lo ideó y cómo se ha ido desarrollando y cuántas personas pertenecen a él. Ese aspecto de que las iguanas no se pierden, no las botan, sino que las venden o las entregan a inclusive restaurantes que las cocinan. Ahora mismo los restaurantes no lo están cocinando. No. El Departamento de Sanidad no ha probado la carne de iguana en consumo en negocio. Ajá. Pero tengo muchas personas que ellos vienen y me piden iguana. Y yo se las hago llegar y le hago pastelillo también. Okay. Inclusive ya los pastelillos le dicen caviar del monte. Oye. Los pastelillos, esos son los número uno. Pastelillos de iguana. Entonces tú los haces para el consumo tuyo y de la familia y de las amistades, no es para la venta. Sí, pero también gente viene y los come. Ok. Me los piden y yo se los hago llegar. Ok. Entonces, José, explícanos cómo comienza este proyecto. Tienen una página en Facebook con casi 70,000 seguidores y se ha convertido en un grupo de mucha gente. Háblanos cómo comienza esta idea, impulsados por quién. Ustedes ya tienen permisos de recursos naturales y ambientales, ya ustedes tienen esa ventaja de que el Departamento de Recursos Naturales le ha dado el endoso. Háblanos de cómo surge este grupo y hacia dónde se dirigen, básicamente. Bueno, yo siempre he tenido desde muchacho rifle. Uh-huh. Y mi padre, que en paz descanse, pues era agricultor. Uh-huh. Y siempre me decía, mira, tú con tantos rifles, como él le decía, esas lagartas me están comiendo los cultivos. Ajá. Entonces yo le dije, pues papi, ya que yo salga del trabajo, empezamos a matar iguana. Ajá. Y empezamos a matar iguana, se regó la voz por todo el barrio y todos los agricultores llegaron a casa, mira, me están matando también las iguanas, me han comido toda la finca y el otro también, y ahí empezamos a terminarla. Y en el 2013 mi hijo me dice, papi, haz una página en Facebook. Y yo le dije, papi, yo no me atrevo a hacer esto. Y el hijo mío me hizo la página en el 2013, pero nosotros estamos matando y dando servicio desde 2011. Ajá. Y ahí empezamos. Muy bien. O sea que surge por el reclamo de los agricultores, amigos y vecinos tuyos. Ajá. Y ahí empezamos a darle servicio a todas las fincas. A todos los agricultores del área oeste en primero, y después entonces ya llegamos hasta Santa Isabel, Yauco, okay, Manatí, San Juan, hemos llegado a todo Puerto Rico. O sea, ya ustedes los agricultores los llaman de diferentes pueblos de la isla para darle lo que tú llamas servicio, que es el exterminar estos animales en las fincas. Así. O sea, que están exterminándolos. Eso hace. Ok. Entonces, ¿qué falta para que estos animales se puedan vender en restaurantes? ¿Hay alguien que está? Porque como que ahí he leído que hay unos grupos que sí están interesados en y están solicitando los permisos para venderlos para consumo en restaurantes. ¿Conoces de ese aspecto? Sí, pero ahora mismo hasta que el Departamento de Salud no apruebe humo. Ajá. Estamos todos aguantados.
con el auspicio de Taller Caraballo 222-4120 en Yauco. La nueva Reina Bakery 25 de julio 437-0244. El desvío número 1 en Yauco 856-2215. Café Bakery en Yauco 856-8269. El desvío 2 en Lajas 827-8422. M&M Autoservice en Yauco 267-3136. Y Gemelos Autopark 913-0000.